Buen día. Buen día, profe. Chicos, aguardamos un par de minutos a ver si se conectan más y comenzamos. Chicos, buen día a los que recién van ingresando. Buen día. Qué poquito son a la mañana, esperamos 2 minutos más, a ver si entra alguien más, pero no creo. Chicos, lamento informarles que como hoy es una clase práctica, como sabrán todos los viernes, va a tener que ser con ida y vuelta esto, ¿eh? Yo les subí el trabajo ayer, no sé si lo han podido ver. No, yo no, Sí, profe. lo vi, estuve leyendo. Bien. Los que ya están conectados, bueno, ahí se conectó uno más. Buen día. La idea hoy es que se saquen todas las dudas que les hayan quedado respecto al trabajo el viernes pasado. Yo estuve viendo los trabajos que fueron presentando. Les voy a hacer algún comentario a nivel general de ello, pero ir viendo más que nada el trabajo de hoy. Por favor, fíjense
si en el campus lo tienen disponible. Yo se lo subí, pero... Ah, y me dijo una compañera que lo había visto. Quienes no lo hayan visto, les voy a pedir que se tomen un par de minutos, los miren, los piensen y los empezamos a discutir ahora. Porque tiene cuestiones que suelen tomarse y que son de uso muy frecuente en la práctica, como es el tema probatorio. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Viste la pregunta número uno? No tiene pregunta. Y hay una pregunta abajo del todo, después de la dos. No sé si esa es la pregunta de la dos o de la pregunta de la uno. A ver. Fíjate, porque la dos ya tiene preguntas. Entonces, como que, no sé, para saber, ¿viste? Puede que me haya quedado mal. Sí, quedó abajo del todo. A ver si la puedo editar. Joya. Gracias. De nada. Profe, ¿es el de alimentos e incidentes? Alimentos e incidentes, exactamente. Bien. Denle una mirada y lo empezamos a discutir acá. Si tienen alguna pregunta mientras van leyendo, me avisan. Es una lástima que tengamos que volver al Zoom, la verdad. Va, por lo menos, a mí no me gusta ni un poco. Yo ya los terminé de leer, profe. Bien, ¿los demás los han leído? ¿Quieren que empecemos a verlos? Sí. Sí, sí. Bien, antes que nada, sobre el práctico de la semana pasada, ¿les quedó alguna duda? Sí, sobre... la última actividad, la 3, solamente tenemos que poner básicamente que no corresponde al reclamo por ser un procedimiento sucesorio, ¿no? Un juicio sucesorio. O sea, no tiene nada que ver con los legitimados ahí para abonar la cuota alimentaria. Es no solo eso, sino que la cuota alimentaria es, digamos, una cuestión... íntimamente personal, no se transmite a los herederos. ¿Bien? Entonces, más allá de que había una cuestión de que no podía ser el juez del sucesorio el que lo decidiera, porque lo define un juez de familia, el problema está en que la obligación alimentaria no se transmite a los sucesores. ¿Bien? O sea, la respuesta apuntaba a esa doble cuestión. Era más que nada una respuesta teórica, digamos, no era un trabajo con un contenido tan práctico. Pero sí, apuntaba a eso. No se transmite bajo las mismas bases y condiciones, pero los propios hermanos también podían hacerse cargo
de... Sí, pero eso es distinto. Es otra la fuente de la obligación ahí. El progenitor, que falleció, tenía una obligación de alimentos plenos. Esa obligación culmina con la muerte de esa persona, independientemente de las obligaciones derivadas del parentesco que puedan tener los hermanos. ¿Bien? Porque los hermanos tienen obligación en virtud del parentesco por la muerte del padre. Obviamente la muerte del padre va a tener incidencia después, porque ellos podrán ser pasibles de un reclamo, pero la fuente que origina un juicio de alimentos contra los hermanos es distinta. Repito, es la derivada del parentesco y no de justamente ser progenitor. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien, y ahora yo les voy a comentar. Sí. ¿Sería como la obligación que tienen los padres o es distinta la cuota? No. Los padres tienen obligación de dar alimentos plenos. ¿Bien? Y los hermanos, creo que en este caso los hermanos, no. Porque son alimentos derivados del parentesco. Y los parientes tienen obligación de brindar los alimentos necesarios para la subsistencia. ¿Bien? Bien, pero no sería en ese caso subsidiarios. O sea, ¿no se pone subsidiarios o sí? Eso no me termina de cerrar a mí. Son obligaciones, o vos me estás preguntando de la de los abuelos. No, la de los hermanos. Si el papá falleció, digamos, los hermanos, en ese caso que vimos, como que ellos van a tener que hacerse cargo. Yo entendí, sí, a ver, no es igualmente... subsidiaria. No es subsidiaria porque ella es principal. Ah, bien. El padre no dejó de existir por su fallecimiento. Claro. No confundan con el caso 2, que ahí sí tenían que demandar al padre y subsidiariamente a los abuelos. ¿Bien? La obligación de los abuelos sí es subsidiaria porque entra a jugar cuando hay dificultades para que el padre brinde los alimentos. La posibilidad que otorga el nuevo Código Civil y Comercial es de demandarlos de manera conjunta. ¿Bien? Y acá es donde yo vi un error muy recurrente en todos los prácticos que corregí y los que fueron presentando. Si ustedes se fijan, en el punto 2, les dice, finalmente, cuando dice pregunta, ¿qué consejo le daría? ¿Podría realizar reclamo judicial? Al final de todo, dice, realice la pretensión. Chicos, muy pocos, casi ninguno, puso la pretensión. Ya les voy diciendo, ya habrán visto por cómo fue el examen. Si a ustedes se les pregunta eso en el examen y al final no ponen la pretensión, está mal, porque falta una parte central de la pregunta. ¿Bien? No la pusieron en su gran mayoría. Lean bien las consignas, por favor. Por eso sirven estos prácticos para que ustedes después vean cómo interpretaron la consigna el día del parcial, que también, tanto en el parcial como en el recuperatorio, se ha visto que a veces no respondían la consigna como era preguntado. ¿Bien? ¿Y por qué es importante que ustedes hagan bien una pretensión en un caso como ese? Bien, la pretensión es importante, chicos, porque ustedes tienen que diferenciar, justamente por el carácter subsidiario que todos bien remarcaron en el práctico, que ustedes vienen por la presente a iniciar juicio de alimentos contra padre, DNI, domicilio real, por la suma de tantos pesos mensuales. Y subsidiariamente contra abuelos, DNI, domicilio real en calle tanto, por la suma de tantos pesos mensuales. Y acá está la diferencia. Ustedes tienen que diferenciar lo que es la obligación alimentaria a cargo del padre de lo que es la obligación alimentaria a cargo de los abuelos. ¿Es la misma? ¿Es la misma extensión de la obligación? No. ¿Por qué no?
no es la misma porque el padre, como dije al principio, tiene obligación de brindar alimentos plenos. Y los abuelos, que deben prestar alimentos en virtud de la obligación derivada del parentesco, no tienen obligación de prestar alimentos plenos, sino lo necesario para su subsistencia. Entonces, por eso, una pretensión bien hecha de un juicio de alimentos en la que se demanda conjuntamente al padre con el abuelo, debe necesariamente diferenciar la obligación, la cuota alimentaria que le piden al padre de la que le piden al abuelo. Que obviamente va a ser mayor la que le van a pedir al padre que la que le van a pedir al abuelo. ¿Bien? Voy comentando igual que acá todo lo que es alimentos, ya seguramente lo habrán visto con los distintos docentes, no se puede analizar solamente a la luz de las normas del Código Civil y Comercial, porque acá hay otros intereses en juego, como son las convenciones internacionales en materia de derechos del niño. Y más allá de esto que nosotros les explicamos, y que es lo que surge del Código Civil, de que no es lo mismo la obligación a cargo del padre que la obligación a cargo de los abuelos, quiero que sepan, no para el examen, sino para el día de mañana que vayan a ejercer, que existen casos de jurisprudencia en los cuales le fijan la misma cuota alimentaria al padre que al abuelo, con el fundamento en el interés superior del niño. Bien, que surge de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Eso para que lo sepan. Pero lo que surge legal y técnicamente del código es que la obligación a cargo del padre es alimentos plenos y la obligación a cargo de los restantes parientes entre los que se encuentran los abuelos es de alimentos necesarios para la subsistencia. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos con el práctico que les subí. El caso es un típico caso de alimentos. Una persona divorciada que tiene hijos menores de edad que le reclama alimentos al otro progenitor. La particularidad que tiene este caso y que lo van a ver muy seguido es que tiene un trabajo en relación de dependencia, pero a su vez es profesional del derecho, es abogado, o sea que ejerce la profesión liberal. ¿Y cuál es el problema cuando tenemos una persona a quien hay que reclamarle alimentos y ejerce la profesión liberal? Ya sea abogado, contador, arquitecto, ¿qué problema tenemos para demandar por alimentos a esa persona? Piensen ustedes que cuando ustedes van a demandar alimentos, ya lo habrán visto, tienen que probar, tienen que alegar y probar la necesidad del alimentado, es de los hijos, el caudal económico del progenitor que está demandando los alimentos y el caudal económico del alimentante. Entonces, ¿cuál es el problema que van a tener si ustedes tienen que demandar por alimentos a un profesional que ejerce la profesión liberal? Que no tiene, que va a ser difícil una base determinar el caudal económico. Exactamente, chicos. El problema es determinar el caudal económico. ¿Por qué? Porque con un asalariado no tenemos problema. El asalariado, mandamos un simple oficio a su empleador, le preguntamos cuánto cobra, y el empleador nos va a decir, cobra tantos pesos por mes. No hay problema. Y el juez, en base a ese sueldo, va a determinar el valor de vida, su caudal económico, y en base a ese parámetro objetivo, como es un sueldo, una remuneración fija, puede fijar una cuota alimentaria que hoy en día se estila fijarla en un porcentaje del sueldo. Juicio contra un asalariado, un empleado de ARBA, como en el caso. ARBA informa el sueldo, tantos pesos por mes, y el juez fija una cuota de alimento del 30% del sueldo que percibe en ARBA. De esa manera, ustedes se evitan tener que ir constantemente ir iniciando incidentes de aumento. Porque, ¿qué pasa? Si el juez fija la cuota alimentaria de ese asalariado de ARBA en tantos pesos por mes, que al momento de la sentencia por ahí equivale al 30%, en 6 meses, ya ese 30% equivale al 20% del sueldo de esa persona.
y cada 6 meses, más que nada, en un contexto inflacionario, hay que ir promoviendo incidentes de aumento uno atrás del otro para que la cuota no le quede desactualizada. Eso hoy en día ya la jurisprudencia lo ha solucionado fijando porcentajes de los sueldos en caso de personas asalariadas. Pero el problema está en los supuestos en los cuales el alimentante, como en este caso, tiene un salario, ejerce la profesión liberal. Y acá es un caso paradigmático de un profesional que, además de ejercer la profesión liberal, tiene un trabajo estable. ¿Y cuál es el tema acá? Obviamente, el alimentado te va a decir cuando conteste la demanda: señor juez, mire, yo soy empleado de ARBA, cobro este dinero por mes, no puedo pagar más del 30% de lo que gano yo por mes. Obviamente, ustedes cuando demanden a esa persona van a saber, por su conocimiento personal, que además de ese sueldo mensual, por su profesión, tiene otro, un nivel de vida distinto al que podría darse, un caudal económico distinto al que tendría si solamente fuera asalariado. Ahora, ¿qué pasa? Muchos profesionales, se sabe que no todos tributan realmente por sus verdaderos ingresos. Más que nada, en la profesión de abogado es muy fácil no declarar todos los ingresos. No solo la profesión de abogado, contadores. No todo el mundo declara el 100% de sus ingresos. Y ese dinero que entra fruto de su trabajo no declarado es imposible para el juez de computarlo a los fines de una cuota alimentaria. Entonces es muy importante en estos casos complicados reunir un montón de elementos probatorios para ir llevando al juez al convencimiento del caudal económico que tiene esta persona. Repito, no van a poder tener una prueba directa del caudal económico como sería un oficio, un informe del empleador que diga gana tanto sumo por mes. Van a tener una serie de indicios, una serie de elementos, prueba indirecta, que es lo que se llama, que va a llevar al juez a decir, bien, esta persona que es profesional de derecho, trabaja en ARBA y gana 100.000, tiene un pasar económico de unos 200.000 pesos por mes. Y eso lo va a decidir a raíz de todos los elementos probatorios que ustedes van a tener que llevar al proceso y que es el objetivo de este caso particular. Bien. Esta clase a mí me interesa particularmente mucho porque son temas que ustedes ven muy poco en la facultad. Una cosa es el derecho probatorio, que lo vienen viendo desde el procesal civil, que les enseña que la pregunta a los testigos debe ser de forma tal, no pueden ofrecer más de 5 testigos. Bueno, todo lo que ustedes saben sobre prueba no es lo mismo que después llevar esos conceptos a un caso práctico. No es lo mismo saber que al testigo se le pregunta de tal o cual forma que saber cómo probar el nivel de vida de una persona. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en el práctico del día de hoy. Volvemos entonces. Esta persona trabaja en ARBA y a su vez tiene su estudio jurídico propio, tarjetas de crédito y realiza... tarjetas de crédito. Bien. Y los niños realizan actividades, van al colegio y realizan actividades extracurriculares. ¿Qué elementos, acá, qué consejo le darían a su cliente y quién es el legitimado activo? Vamos por parte. Y después, si solicitarían algún tipo de medida cautelar. ¿Qué consejo le darían a su cliente? Chicos. Comenzar la demanda. Comenzar la demanda, muy bien. ¿Cómo? Sí, comenzar la demanda de alimentos y probar todo lo que acabamos de decir, que trabaja, que tiene un estudio jurídico, que posee tarjetas de crédito. Bien. Probar también las actividades diarias de los menores. Por el momento, eso. Bien. ¿Quién es el legitimado activo? La madre, ¿no? Por ser menores de edad. La madre en interés de los hijos.
Exacto, es la madre, son menores de edad, son menores de 18. La madre es la legitimada activa. Obviamente ustedes ya habrán visto que el menor se acredita un grado de madurez suficiente también, pero bueno, en alimentos realmente es algo que no se ve. Puede pasar, pero es algo que no se ve, incluso tampoco es recomendable. Si la madre puede representar a ellos, es mejor que lo haga la madre. Incluso se prevé que si los hijos fueran mayores de 18 y hasta 21, la madre también podría ser legitimada activa también, justamente para preservar la unión familiar, porque por ahí el padre o la madre no le pasa dinero al otro progenitor, pero sin perjuicio, ellos sigue teniendo buena relación con los hijos. Entonces, obligar al hijo a demandar a su progenitor sería ponerlo en una situación que la ley no busca, que es seguir generando más divisiones en la familia. Entonces, acá el legitimado activo es la madre. ¿Bien? Una pregunta, profe. Cuando se pregunta si legitimado activo, en este caso solamente concierne a la madre, pero no tenemos que poner las otras circunstancias donde aparecen otros parientes, el Ministerio Público, todas esas personas no forman parte de la legitimación activa. No, porque en este caso ustedes tienen la madre. Ah, bien. Y el caso les dijera que quedaron huérfanos, bueno, lo que sea que haya pasado, y ustedes tengan que decir en ese caso quién demanda, ahí sí explicaría el Ministerio Público, etc. Pero en este caso está la madre. ¿Bien? Vayan a lo concreto, llegado el caso del parcial, digamos, ¿no? Respondan lo que se les pregunta en este caso. Está la madre y la madre les va a hacer la consulta a ustedes al estudio. El juicio lo va a iniciar la madre. ¿Bien? Yo tengo una consulta, porque yo me conecté el viernes, no me acuerdo si fue el viernes o jueves pasado, a la clase de la comisión de la tarde, y la doctora ahí había dicho que cuando se preguntaba quiénes eran los estimados activos, había que poner los hijos representados por su madre. Y no sé para el parcial qué, o sea, qué es mejor poner la madre en representación de los hijos. Los hijos no tienen capacidad procesal. Son menores de edad. Claro, sí, sí. La madre en representación de sus hijos, pero quien lo inicia es la madre. Obviamente hay que aclarar que es en representación de sus hijos, porque ella no lo hace por derecho propio. Tiene una legitimación sustancial y procesal, sustancial derivada del parentesco. Bien, lo hace en representación de sus hijos. Claro. Bien. Bien. Bueno, entonces hay que poner así como necesario. Sí, obviamente hay que ponerlo completo. Pero sepan que en este caso tiene que actuar necesariamente la madre, no pueden los hijos por derecho propio, salvo el caso de acreditada la madurez suficiente con el abogado del niño, etcétera, etcétera. Eso, en el caso, si quieren, lo podrían agregar porque podría darse, pero no es común para estos casos. ¿Bien? Bueno, ¿qué más se les preguntaba? ¿Solicitarían algún tipo de medida cautelar? Pero en este caso, por ejemplo, al ser un empleado en relación de dependencia, además de un profesional, ¿puedes pedir un embargo sobre el sueldo, digamos, que tiene fijo? Sí, también. Una inhibición de bienes. Más que nada, acá, no, ojo, inhibición no, porque la inhibición se pide únicamente cuando desconocemos bienes de la contraria. Y acá sabemos que tiene el sueldo. La inhibición va a proceder si acreditamos que con el sueldo no alcanza, y obviamente con el sueldo lo más probable es que alcance el embargo, ¿bien? Entonces la inhibición solo procede cuando no conocemos otros bienes. ¿Estamos? En este caso no procedería. Pero bueno, el embargo sirve también, el embargo se va a poder trabar, por ejemplo, para el cumplimiento de los alimentos provisorios o para alimentos atrasados si los hubiere. Acá no sabemos si hubo interpelación previa, no lo pregunto, así que no se metan en eso. Pero, ¿alguna medida para asegurar el cumplimiento? Ustedes ya la fueron diciendo. Y la que me interesa particularmente es la de alimentos provisorios. ¿En qué consisten los alimentos provisorios, chicos? En solicitarle al juez que dicte unos alimentos para que durante el transcurso del proceso, como es una cuestión esencial, se puedan ir cumpliendo las necesidades básicas de los menores, o bueno,
digamos, de la persona que va a recibir los alimentos, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva sobre los alimentos, que es lo que se van a fijar. Exactamente. Es como un anticipo de la sentencia, digamos. Más que una medida cautelar, es una suerte de tutela anticipada, pero lo encuadramos como medida cautelar. Estamos anticipando, adelantando los efectos de la sentencia. Ustedes con el juicio de alimentos buscan que el obligado abone una cuota mensual. Bien, pero mediante esta medida, que son los alimentos provisorios, están adelantando los efectos de esa sentencia, no obligando a esperar, como decía el compañero, al alimentado a que culmine el juicio para poder empezar a percibir, justamente por esta cuestión de la necesidad de contar con los medios de subsistencia. Bien, sabemos que una persona en una complicada situación económica presumiblemente no puede esperar a que culmine el juicio para hacerse de la cuota alimentaria. Bien, entonces este es el fundamento de los alimentos provisorios. Y ahora les pregunto, ustedes, si tuvieran que resolver, si fueran jueces, ¿qué parámetro tomarían para fijar una cuota de alimento provisorio? Y justamente recibo el sueldo con el que contamos. O sea, sobre la base de lo que sí tenemos, que es el recibo de sueldo. Bien, esa es una buena salida. Sí, más que nada tener en cuenta por ejemplo, lo que cuando necesitan los chicos. Obviamente. Es un análisis global que tiene que hacer el juez. Por un lado, ustedes tienen que, como decía la compañera que habló en primer término, cuando inician el juicio, arrimar un montón de elementos que demuestren las necesidades del alimentado. En este caso particular, se decía que iban a un colegio, que iban a actividades extracurriculares y demás. Entonces van a tener que acompañar, juntamente con su demanda, la documentación que dé cuenta de eso. Recibo del colegio, recibo de pago del club, recibo de pago de las demás instituciones a las que concurran, pueden acompañar recibo de pago de los servicios de la casa donde habitan, si la casa donde habitan es alquilada, acompañar el contrato de alquiler, todo lo que al juez le demuestre una convicción, aunque sea liminar, lo que se llama verosimilitud en el derecho, porque todos estos son instrumentos privados, que pueden ser desconocidos después, pero con estos elementos, al inicio del proceso, el juez va a tener un parámetro genérico de la necesidad de los alimentados. ¿Bien? Pero también eso lo tiene que, porque los alimentados podrán tener un montón de necesidades, pero por ahí el alimentante no tiene caudal. Entonces el juez tiene que ponderar ambas cuestiones. Tenemos esta necesidad de los alimentados y este caudal económico del alimentante, y en base a eso, ponderando en conjunto, va a fijar la cuota. Para el juez ponderar en este estado del proceso el caudal económico del alimentado, una forma es, por ahí si lo tienen, acompañar el recibo de sueldo del demandado, que a veces para él lo pueden obtener mediante un oficio ley 5177, que es la ley de ejercicio profesional de los abogados, que les permite a los abogados, sin intervención de un juez, pedir informes a reparticiones públicas y privadas. Por ahí piden un informe previo, obtienen copia del recibo y lo presentan. ¿Bien? Y con eso el juez ya tiene un elemento. Pero volvemos al problema de siempre. ¿Qué pasa si la persona, si el alimentante, no es un asalariado? Y bueno, ahí se complica. Ahí es donde el juez va a tener en cuenta otros parámetros. Y para alimentos provisorios he visto jurisprudencia de todo tipo. La última, más reciente y llamativa, que me pareció interesante, es que un juez en La Plata, la Cámara de La Plata, fijó como alimentos provisorios un porcentaje de la canasta básica, que es la que publica el INDEC todos los meses. Entonces, fijando un porcentaje de la canasta básica, con eso medianamente se cubre las necesidades que tiene previstas el INDEC cuando hace sus informes, y se asegura de que a medida que se actualice la canasta básica, se irá actualizando esa suma en concepto de alimentos provisorios. ¿Bien? Por eso es muy importante que mi compañera que hizo el práctico el viernes pasado, les pidió que detallen qué documentación acompañarían con la demanda. Por eso es muy importante la documentación que ustedes van a acompañar, porque con eso el juez va a poder determinar el alimento provisorio. Y con el alimento provisorio ustedes van a, por lo menos, poder tener una subsistencia
garantizado durante el devenir del juicio. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, tengo una consulta. Sí. Obviamente que se piden los alimentos perentorios cuando inicias la demanda también. ¿Cómo lo pones en la pretensión, digamos? ¿Lo pedís como segundo punto o bien cómo sería? Bien, la pretensión, lo que es la pretensión propiamente dicha, el escrito de demanda, puede ir como puede no ir. ¿Por qué? Porque la pretensión es, vengo por la presente a iniciar juicio de alimentos contra Juan Pérez, domicilio real en calle tanto, DNI tanto, por la suma mensual de tantos pesos, o lo que más o en menos resulte de la prueba a producir, con más sus intereses, solicito oportunamente sea lugar a la misma. La pretensión del proceso es esa, que se fije una cuota de alimentos de tantos pesos. Siempre acuérdense de poner lo que más o menos resulte de la prueba, chicos. Siempre. Después, en el devenir del proceso, todos van a ir poniendo todos los acápites que tienen que poner una demanda de alimentos. Caudal económico del alimentante, caudal económico del alimentado, necesidades del alimentado. Prueba, y en otro acápite van a poner alimentos provisorios. Y ahí en ese acápite van a solicitar, y ahí van a ustedes fijar una suma, que bueno, después el juez va a ver cuánto les dará, pero va a ser un acápite especial. Pueden ponerlo en la pretensión, no va a estar mal, pero si no lo ponen en la pretensión, no es que el juez no se los va a dar, porque la pretensión es qué es lo que buscan ustedes en el proceso, y el proceso es para que se fije una cuota alimentaria. El alimento provisorio es una medida dentro de ese proceso que va a anticipar los efectos de esa sentencia. Pero no es necesario que esté en la pretensión. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda más? No, ahí está eso. Gracias. Nada. Bueno, y esto seguía... Redacte el plexo probatorio. Bien. Acá, chicos, esto es muy importante. Acá ustedes, y el día que a ustedes les toque hacer un juicio de alimentos, y que es muy probable que ocurra porque hay muchísimas demandas de alimentos dando vueltas, es factible que a ustedes les toque un caso así cuando empiecen a ejercer. Y es muy importante que la prueba la hagan lo más completa posible. Porque cuanto más completa la prueba, mayor va a ser la cuota alimentaria que se le fije a su cliente y en consecuencia mayor va a ser la retribución por su trabajo. Es un doble interés, tanto que su cliente tenga sus necesidades cubiertas como su retribución profesional. Bien, entonces, vamos medio probatorio a medio probatorio. ¿Cuál es el primer medio probatorio que ustedes tienen que tener en cuenta? Que ya lo hemos dicho al principio, pero lo reiteramos. Documental. La prueba documental, que la documental la van a acompañar, ¿bien? Y en el plexo probatorio ustedes tienen que enumerarla. Uno, documental. Se acompañan los siguientes instrumentos. ¿Cuál es el primero y el necesario que tienen que acompañar acá? Acreditar el vínculo. Ya no hay juicio de alimentos. Acreditar el vínculo. Exactamente. ¿Y cómo acreditan el vínculo? Con las partidas de nacimiento. Bien. ¿Qué vínculo? Obviamente, el de la madre que ejerce la representación legal de sus hijos y el vínculo con el padre en virtud del cual se está demandando la obligación alimentaria. Fundamental, no pueden iniciar un juicio de alimentos sin las partidas de nacimiento o eventualmente libreta de familia, pero cualquier instrumento de esa índole que acredite el vínculo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otra documentación acompañarían? En el caso de que no estén casados, igualmente con la libreta de familia. Si no están casados, no van a tener libreta de familia. Pero sí. ¿Y entonces cómo haces? Si en toda persona tiene partida de nacimiento. Para que a vos te den una. Cuando nace un bebé, por más que vayan sus dos progenitores y estén y no estén casados, ya sea que estén unidos en una unión de hecho o haya sido una relación esporádica, se va a hacer un certificado de nacimiento que va a decir: nació una criatura. Claro.
nombre de tal, hijo de tal y de tal. No importa, no va a decir. Claro, sí, sí. Va a decir que es hijo de tal y tal. Pero ustedes van a contar el nombre de sus dos progenitores, sea cual sea la relación que haya habido previamente. ¿Bien? Bien. Creo que decir el ejercicio, está divorciado de su ex pareja. Que esté divorciado o no, no hace a la cuestión en este caso, chicos. Es indistinto. Acá no tienen que acreditar el divorcio, acompañar el testimonio de la sentencia de divorcio. No. Eso acá no hace a la cuestión. Acá la cuestión es que están denunciando que el progenitor, que lo están acreditando ese progenitor, no está pasando alimentos. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué otro documental tiene que acompañar? El recibo del sueldo. ¿De quién? Del progenitor. De la persona que se le está reclamando. Bien. Pero también, ¿qué otro podrían acompañar? Y el de los dos. El de la madre. Exactamente, chicos. El de la madre. Porque ustedes saben, el que van a tener seguro, seguro, es el propio, o sea, el de la madre. El otro puede que lo tengan o no. Pero ustedes necesariamente van a tener que acompañar su recibo de sueldo para demostrarle al juez. Señor juez, tenemos estas necesidades y tengo este caudal económico. Yo percibo este dinero, no me alcanza. Fundamental que ustedes acompañen su recibo de sueldo. Bien, continuamos. ¿Qué más? Y, por ejemplo, para acreditar, no sé, los gastos de los chicos en cuanto, no sé, a la escuela, por ejemplo, acompañar la cuota que se abona, no sé, del colegio, por ejemplo. Exacto. Toda documentación que haga a las actividades de los chicos, colegio, clubes privados, actividades extracurriculares, todo eso lo van a tener que acompañar. Todos esos recibos los van a tener que acompañar en su demanda, ¿bien? Como dije al principio, también van a poder acompañar pagos de servicios, luz, gas, internet, televisión y demás. ¿Y qué más? ¿Algo más? Sí, lo relativo, por ejemplo, a si alquila o no, si está alquilando, por ejemplo, cuando abona. Exacto, si son inquilinos, este caso no lo dice, pero para que lo sepan, si son inquilinos, también tendrían que acompañar el contrato de alquiler de donde va a surgir el canon locativo mensual que pagan por mes. Y también va a ser al caudal económico y necesidades de los alimentados. Bien, ¿alguna documental más o continuamos? ¿Seguimos? Si pedimos embargo, no se podrá pedir a los... Ah, pero eso sería informes, ¿no? Los registros... Claro, estamos en la documental. Ahora vamos con otro medio probatorio. Pero ahora no hay más documental, chicos. Continuamos con la prueba informativa. ¿Y ahí cuál decías vos? Los registros donde constan los bienes a los que trabajamos la medida cautelar, el embargo. Ya sea auto, sea inmueble. Bien. Eso se llama pedir un índice de titularidad. Esto es una prueba común en los juicios de alimentos para demostrar el caudal económico del alimentante. Pedir índice de titularidad tanto al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires como al registro nacional de propiedad automotor, para que informe cuántos bienes, sea automotores o inmuebles, se encuentran registrados a nombre del alimentante. ¿Bien? Y ahí imagínense que vuelva el informe que diga, tiene 4 autos y tiene 3 propiedades, y el juez va a decir que en un caudal económico, no solo para tenerlo, porque sabemos que mantener las propiedades y los autos es un gasto también importante. Entonces, son todos elementos, más que nada en un caso como este, que no tenemos su ingreso 100% acreditado porque es profesional, es una prueba muy importante la que dice la compañera. Índice de titularidad, tanto al registro de la propiedad automotor como al registro de la propiedad inmueble. ¿Qué más?
prueba informativa si no tenemos el recibo de sueldo del padre al empleador. Exactamente. ¿Cómo redactarían esta prueba informativa? Trabaja en ARBA. Bueno, lo dirigimos justamente a ARBA y solicitamos que diga o que informe los ingresos o el abono mensual de la persona, tanto, DNI tanto. Exacto. Se libre oficio ARBA, lo informe, en primer lugar, si la persona tal trabaja en relación de dependencia ante dicho organismo. En caso afirmativo, informe haber percibido por mes, antigüedad, etc. ¿Bien? ¿Qué otro medio probado? ¿Qué otra prueba informativa van a pedir acá? En este caso, habían puesto que tenía tarjetas de crédito. Nosotros no podemos editar, por ejemplo, últimos resúmenes para poder determinar cuáles son sus gastos, no sé, sus últimos gastos. Porque si él tiene tarjeta de crédito y hace un gasto grande, digamos, se puede acreditar entonces que tiene suficiente, o sea, respaldo como para pagar alimentos. No sé cómo sea. Sí, pero más que pedir los últimos resúmenes, ustedes lo que les conviene pedir es oficio a Visa y a los bancos donde tenga tarjeta para que informe si la persona, DNI tanto, posee tarjeta de crédito emitida por dicha entidad. En caso afirmativo, informe los consumos efectuados los últimos 6 meses y, muy importante, límites máximos, los disponibles, porque ustedes saben que los bancos te otorgan los límites de tarjeta de crédito en base a ingresos que ustedes acreditaron ante el banco. Si ustedes no acreditan ningún ingreso, el banco les va a dar una tarjeta por un monto mínimo. Ahora, si ustedes van con un montón de declaraciones juradas y demás documentación que les pide el banco, les va a aumentar el límite. El banco no les da un límite alto si ustedes no acreditan ingresos. Entonces, más importante que los consumos, les diría, es que el banco les informe los límites de consumo que tiene esa persona con las tarjetas de crédito. Porque por ahí, Mariano, hizo un consumo importante un mes, pidió la autorización previa para hacerlo ese mes, pero no es algo de todos los meses. Sí, el límite mensual que ya lo tienen establecido en base a información previa, eso sí es un indicio muy importante que el juez va a tener en cuenta. Mariano, yo te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, vos pedís un índice de titulares en informativa para ver qué bienes tiene su nombre. Pero, por ejemplo, tiene un auto importante, no sé, un Audi, pero no, nunca hizo la transferencia, la compró por boleto. ¿Cómo haces para demostrarlo? Vos decís que no, que obviamente no va a salir por... Y no, claro. Va a salir. Y ahí es más complicado. Ahí, ¿qué medio probatorio se te ocurre? No sé, vos podés, si sabés la patente y vos entras ARBA con la patente, podés ver la evaluación del auto y esas cosas, pero si no está a nombre de esa persona, ¿cómo haces para vincular? Un supuesto súper común el que estás diciendo, de gente que maneja autos de alta gama y que no son de ellos. Es que hay mucha gente también que maneja plata en efectivo y por ahí no hace gastos en tarjeta, entonces uno ve el estilo de vida que tiene, ve el auto que maneja, ve dónde vive, pero por ahí no tiene nada a su nombre. Bien, a eso iba cuando les decía hoy de que a mí me importa más que en la práctica, no tanto cómo lo que es el derecho probatorio, sino cómo probar las cosas. Se llama probática. ¿Bien? Y ustedes, eso que me está diciendo la compañera, que es súper común, ¿cómo lo probarían? Después vamos a meternos en eso, pero ¿con qué medio probatorio? Sí, con testigo. Tal, informativa. ¿Cómo? Sí, ¿con qué testigo puede ser? ¿Perdón, Agustina? Y en el caso del auto, con el testigo puede ser, más allá de que tenga transferencia, ¿no? Si todos los días está. Exactamente, chicos, con testigos. Mucha gente, como decía ahí la compañera, vive en la sombra. Se maneja todo en efectivo, tiene todos los ingresos en negro, maneja autos que no están a su nombre, prestados, vaya a saber cómo, y tiene un nivel de vida muy ostentoso y que no lo podés probar, que ninguna repartición va a tener información fidedigna. Eso lo probás con testigos. Bien, con testigos
que den efectiva cuenta de lo que hayan percibido con sus sentidos de el nivel de vida que tiene esa persona. Creo que Paz también lo dijo la semana pasada, capturas de pantalla de redes sociales, que obviamente las tienen que llevar a un escribano, certificar y demás. Pero mucha gente, también ostentosa, publica muchas cosas de su vida personal en redes sociales. Una persona que por ahí no figura con autos a su nombre, propiedades a su nombre, no tiene un trabajo fijo ni nada, pero tiene fotos todos los días en un país distinto. Bueno, ustedes pueden acceder, si tienen cómo acceder, si tienen los perfiles abiertos, ustedes concurren a una escribanía con un informático, y el informático describe el proceso por el cual accedieron a ver esa foto, y el escribano hace un acta de todo ese proceso que se siguió para ver esa foto, y ustedes pueden acompañar las capturas al acta notarial, y ahí ya es otro elemento más que el juez va a tener en cuenta. Obviamente, una simple captura es una prueba documental que ante el mero desconocimiento no va a valer. Pero si ustedes hicieron todo ese trabajo previo de certificarlo y demás, ya el juez va a tener más elementos también del nivel de vida que tiene la persona. ¿Bien? Pero volviendo al otro, el medio probatorio por excelencia para probar el nivel de vida de una persona que tiene todo oculto es la prueba testimonial. Siempre, siempre ofrezcan prueba testimonial en estos casos, ¿bien? Pero bueno, nos salteamos, sigamos con la informativa. ¿Qué otra prueba informativa van a necesitar pedir? Tengan en cuenta, chicos, lo que dijimos al principio. Todo documento que ustedes acompañan, recibo de sueldo, recibo de cuota del colegio, cuota de los instrumentos, recibo de sueldo, cuota de los colegios, etcétera, etcétera. Todos esos son instrumentos privados, son documentos simples que cuando se presenta el demandado, si los desconoce, no tienen ningún tipo de valor. Ustedes los tienen que sostener y lo van a sostener a través de una prueba informativa, librando oficio a cada uno de los organismos, entes o instituciones que los emitió. ¿Bien? Y acá un error muy recurrente, no solo en los exámenes, sino en el ejercicio de la profesión. Ustedes acompañan todos los documentos de manera correcta. Pero al momento de ofrecer la prueba informativa, dicen, se libra oficio a todas las reparticiones de los documentos que se acompañaron para que se expidan sobre su autenticidad. ¿Eso está bien? No, no, en este caso faltaría el informe al colegio de los chicos, ahí no sé si dijo que estudiaba en inglés también, todo lo que aparece ahí, hay que mandar un oficio para que se informe cuánto es lo que se abona la mamá. Pero lo que ustedes tienen que hacer, y que no es correcto, es no pueden decir genéricamente se libra oficio a todos los que emitieron la documentación. No, la prueba informativa tiene que ser completa, uno por uno. Al colegio en tanto, a los fines de que informe si los menores tal y tal concurren a la institución, en caso afirmativo, a cuánto asciende la cuota, y así con cada uno de ellos. Y otra cosa, no manden informativa pidiendo que se expida sobre la autenticidad de determinada documentación. ¿Bien? Perdón, pero le hago una consulta. En este caso, o sea, justamente sobre la prueba documental, ¿no sería de forma como cosa subsidiaria? Porque hasta que la otra persona no la desconozca, sigue siendo real. Entonces, si no la desconoce, no. Exacto, eso lo pueden poner. Se ofrece subsidiariamente la siguiente prueba informativa. Y aunque no lo pongan, chicos, si después viene el demandado y no lo desconoce, ustedes la desisten. No es que prueba que ofrecieron, después la tienen que producir y tienen que estar produciendo 20 oficios pese a que no lo desconocieron. No, no. Ustedes lo que no pueden olvidarse es de ofrecerla. Pero después la pueden desistir en cualquier momento. Si la ponen como subsidiaria para el caso del desconocimiento, tampoco está mal. Pero aunque no lo pongan, ustedes, cuando llegue el momento de proveer la prueba, van a decir, señor juez, desisto de tal informativa porque no se desconoció. Y eso es muy común que ocurra. Pero ustedes no pueden olvidarse de ofrecerla. ¿Bien? ¿Qué otra prueba van a ofrecer informativa?
Acá veo que hay unas preguntas en el chat. Ah, me parece que me lo mandó Patricia Erviti por privado. Acá pregunta, si se puede pedir a la superintendencia de seguros para saber si tiene... Sí, a ver, la superintendencia de seguros no te va a informar si tiene algún automotor. La superintendencia de seguros te va a poder informar si tenés algún seguro a tu nombre. Esa también es una prueba que podría pedirse. Bien, ¿y qué les estaba diciendo? Ah, informativa. Acá recuerden, chicos, que dijimos que esta persona era profesional del derecho, era abogado y que ejerce la profesión. Bien, ¿cómo podemos nosotros probar? Supónganse que este es un abogado prolijo que tiene todos sus ingresos declarados. ¿Cómo vamos a probar los ingresos de este abogado que ejerce la profesión y que cada centavo que cobra honorarios los tiene declarados? A la AFIP, ingresos Bien. Brutos, a ver si tiene todo declarado. Bien, pero no mezclemos. Vos dijiste AFIP, ingresos brutos. Vamos por parte. A la AFIP. ¿Qué informa la AFIP, chicos? La AFIP nos va a informar de cualquier profesional cómo está inscripta esa persona ante el IVA. Esto ya lo hablamos en la primera parte. Ustedes pueden estar inscritos ante el IVA como monotributistas o como responsables inscritos. ¿Bien? Entonces a la AFIP le van a preguntar para que informe cómo se encuentra inscripto ante el IVA el señor tal. Y en su caso, informe categoría. ¿Bien? Entonces a AFIP le va a informar. Esta persona es monotributista de clase A. Y bueno, monotributista de clase A es una clase baja, es una facturación mensual baja. Ahora, si les informa monotributista de clase F, y tiene una facturación por mes importante. Y ni hablar si les informa que es responsable inscripto, es que ya supera determinado nivel de facturación y tiene una facturación más importante todavía. Ahí el juez va sumando más elementos. Pero AFIP les informa eso. Ahora, la compañera habló de ingresos brutos. ¿Qué organismo recaudador cobra los ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos? ARBA. ARBA, acá lo pone la compañera en el chat. Entonces, a ARBA ustedes van a tener que mandarle, en este caso particular, dos oficios. Uno para que acompañe el recibo de sueldo. O lo pueden hacer en el mismo oficio igual. Y otro... para que informe si ha presentado las últimas declaraciones sobre ingresos brutos. Y en su caso, ¿a cuánto ascendieron esas declaraciones? Ustedes sí a ARBA tienen que declarar cuánto facturaron. Porque si ustedes facturan 100.000, pagan ingresos brutos sobre 100.000. Si facturan 10 millones, pagan ingresos brutos sobre 10 millones. Y ARBA sí va a tener registrado la facturación exacta. Porque ustedes, si son monotributistas, clase F, por más que tengan una buena facturación, por ahí un mes facturaron 100 y al otro mes facturaron 500. No es lineal. Entonces, se va a preguntar a ARBA cuál fue la declaración de ingresos brutos total y ahí sí va a ser un número definitivo de todo lo que ustedes fueron declarando por ingresos brutos. ¿Bien? ¿Qué más respecto a un profesional van a pedir para saber su capacidad económica? ¿Ante quién se colegian los abogados? Claro, eso iba a decir, ¿puede ser a la caja de abogados? ¿A la caja y a dónde más? Al colegio de abogados. Al colegio y a la caja. Todos los profesionales, casi todos, contadores, abogados, médicos, arquitectos, psicólogos, tienen su colegio y su caja. Ustedes le van a pedir prueba informativa al colegio de abogados para que informe, en primer lugar, si está matriculado. Porque por ahí el colegio le diga, no, sí, el señor es abogado, pero no está matriculado, no tiene matrícula activa, lo más probable es que no esté trabajando. ¿Bien? Que la suspendió. Entonces le van a pedir para que informe si el señor Juan Pérez se encuentra matriculado, si tiene matrícula al día y si la paga regularmente. No es lo mismo un abogado que tiene la matrícula y la debe que el abogado que la paga todos los meses. A veces es muy complicado poder hacer frente a todas las obligaciones
tributarias y demás de los abogados. Tener la matrícula al día es otro indicio. Y también, como decía la compañera, a la caja de abogados. A la caja de abogados le van a pedir qué es lo que puede informar en la caja de abogados. Los aportes, exactamente. Y le van a pedir que informe si tiene los aportes al día. Es otro buen indicio tener los aportes al día. No todos los abogados están pudiendo tener los aportes al día. Con todos esos elementos, ustedes van a poder probar si este profesional es prolijo y tiene todas las cosas llevadas de debida forma, van a poder probar su caudal económico. Pero bueno, muchas veces sabemos que eso no es así y esto lo tienen que complementar con todas las otras pruebas que hemos ido viendo. Y acá es donde va a ir la prueba testimonial. Y también la prueba confesional, que no sirve muchas veces, pero ustedes tienen que pedirla, tienen que ofrecerla. Fundamentalmente la prueba testimonial en estos casos, chicos. Nunca se olviden de pedir la prueba testimonial. Sepan que en materia de prueba testimonial rigen las disposiciones del Código Civil y Comercial, que no son tan rígidas como las del Código Procesal. Pueden declarar incluso familiares, a veces menores de edad. Así que siempre hagan, siempre ofrezcan los testigos. ¿Bien? ¿Saben que el testigo se ofrece testimonial? Dos puntos. Se ofrecen los siguientes testigos. Juan Gómez, DNI tanto, con domicilio real en calle tanto. Y no tienen que hacer el interrogatorio cuando los ofrecen. Eso está mal. Si ustedes se les pide que redacten un plexo probatorio y cuando ofrecen a los testigos ya incluyen el interrogatorio, está mal. Solamente tienen que incluir el interrogatorio cuando los testigos tienen que declarar en extraña jurisdicción. ¿Por qué? Porque para que declare ese testigo, el juez de la causa va a tener que mandar un oficio al juez del domicilio del testigo con las preguntas. Y la contraria, el momento para contestar las preguntas es cuando contesta la demanda. ¿Bien? Por eso, solamente en caso de testigos que sea fuera de la jurisdicción, tienen que acompañar el interrogatorio. Si no, no está mal, pero ustedes ya le están anticipando a la contraria lo que le van a preguntar al testigo. No, no tiene sentido. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Bien. Una vez que el juez tiene todo esto, todos estos elementos, se produjeron todas las pruebas testimoniales, vinieron todos los oficios, el juez va a tener un parámetro con todas pruebas indirectas, pero con esas pruebas va a lograr una presunción acerca de cuál es el caudal económico del alimentante y en base a ello va a fijar una cuota alimentaria que puede ser en pesos, más que nada porque esta persona es asalariado a medias, pero el resto de los ingresos los tiene por fuera de su salario. Puede ser que en este caso se fije una cuota en pesos, pero ya la jurisprudencia viene tomando soluciones distintas. Por ejemplo, en el caso de un abogado, la cuota alimentaria la fijó en tanto ius. Recuerda que el ius es la medida arancelaria. Bien, supónganse que el juez analiza que esta persona tiene un caudal económico de 200.000 pesos por mes aproximadamente y le fija un 30%, o sea, 60.000 pesos por mes de cuota alimentaria. Para evitar que la madre tenga que iniciar un incidente de aumento todos los meses, lo que puede hacer es fijar el equivalente de esos 60.000 pesos en ius. Y esos ius se van a ir actualizando a medida que la corte actualice el valor del ius y no van a tener que iniciar juicio de incidente alguno de aumento. Otro caso que vi también recientemente de una persona que no era asalariada, que era, creo que changarín, se fijó como cuota alimentaria, tomando como parámetro un 30% del salario por convenio colectivo de los empleados de comercio. Son distintas soluciones que ha buscado la jurisprudencia para evitar los aumentos. ¿Bien? No sé si el titular les habrá dado su opinión al respecto, pero bueno, es complicado porque en principio no se podría fijar pautas de actualización, porque serían contrarios a la ley 23.928, esto calculo que se los debe haber dicho, pero bueno. Sí, lo dijo.
lo dijo, ¿cómo? Pero dijo que se, sí, lo dijo, y dijo con, que se suele pedir todas estas cosas para evitar un dispendio judicial exacto, innecesario. Exacto, exacto. Y hoy los jueces no pueden desconocer la realidad, que es la inflación, y también, repito, teniendo en cuenta el interés superior del niño que surge de los tratados internacionales, como que se han ido flexibilizando esta imposibilidad legal de aplicar mecanismos de actualización. Entonces, se va de a poco haciendo dictando ese tipo de medidas. Fijar alimentos en use, fijar alimentos atados a un convenio colectivo muy amplio del país, como es el de empleado de comercio, y así un montón de ejemplos más. Bien. ¿Alguna duda respecto a este caso? Vamos con el siguiente. Por ahora. Bien. ¿El siguiente lo pudieron ver? Sí, lo leí. Bien. En un proceso de alimentos se fijó una suma de 30.000 pesos mensuales. Porque el obligado al pago tenía 80.000 pesos de ingreso. Luego esta persona se queda sin trabajo, dejando de percibir sueldo fijo, y pasó a tener ingresos de manera esporádica. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Qué tipo de acción deberían promover? ¿Podrían promover alguna acción? ¿Un incidente? ¿De qué? De reducción. Exactamente, chicos. Incidente de reducción de cuota alimentaria. ¿Bien? Porque tampoco ustedes, por el hecho de ser progenitores, más allá de tener que afrontar la cuota alimentaria de sus hijos, tampoco se les puede exigir que hagan proezas, digamos. Ustedes tenían un ingreso de 80.000, se fijó una cuota en base a eso, se quedaron sin trabajo, van a tener que seguir pagando, pero van a poder ajustar esa cuota en base a su situación actual. ¿Bien? Entonces, claro, ahí lo que nos decían es que solamente tenemos como que abocarnos a demostrar que cambiaron los presupuestos que se habían tenido en cuenta cuando se dictó la sentencia en ese momento. O sea, exactamente. Solamente, ¿cómo? No, no, eso. Bien, perfecto. Acá cambia lo que vimos en el caso anterior, que era de acreditar la necesidad, el caudal económico de uno, el caudal económico de otro. Acá es distinto. En el incidente ustedes van a tener la actividad probatoria, debe ir tendiente a demostrar que cambiaron esas circunstancias fácticas. Así como también en un incidente de aumento, típico caso que ustedes habían demandado por las necesidades de chicos de 3 a 5 años, y después esos chicos pasaron a tener 14 y 16 años, obviamente la necesidad no va a ser la misma, y ahí van a tener que hacer un incidente de aumento y acreditar que las necesidades que se tuvieron en cuenta antes hoy aumentaron, ¿bien? Y probablemente sea lugar ese incidente de aumento. Acá es distinto. Acá ustedes van a tener que acreditar que las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de fijar esa cuota de 30.000, que era un trabajo estable con un salario de 80.000 pesos, hoy cambiaron. Y no tiene más ese salario estable de 80.000 pesos y tiene ingresos esporádicos. Entonces, la actividad probatoria del que inicia ese proceso, del alimentante, del incidentista, es demostrar que su caudal económico ya no es de 80, sino que es mucho menor. ¿Bien? ¿Está claro entonces cuál es la actividad probatoria que van a tener que desarrollar? ¿Qué prueba sería en ese caso? Y seguramente, pues. ¿Cómo? Y el hecho de. Sí, Agustina, Emilia, no sé quién estaba hablando. Yo estaba hablando primero y yo la interrumpí. Perdón. ¿Agustina? No, no, habla, porque se me había cortado a mí justo. Bien, acá. La forma de probar esta circunstancia es a través de un oficio al empleador.
para que informe si tal persona trabajaba en relación de dependencia, si esa persona ha cesado de prestar dichas labores, qué fecha, cuánto era el último haber que percibió. Y su actividad probatoria debe ir tendiente a eso. Ahora, la contraria, o sea, la parte alimentada, ¿se va a quedar pasiva ante eso? No, la contraria también podrá ofrecer sus medios probatorios para decir, está bien, perdiste tu trabajo, pero yo sé que trabajás de tal, tenés tal y tal trabajo esporádico. Y bueno, la otra parte tendrá que probar también que tiene otro tipo de ingreso. No es que el incidente se va a limitar solo a yo pruebo que me quedé sin trabajo y bajame por eso. La otra parte también va a poder decir, está bien, te quedaste sin trabajo, pero sé que tenés estos otros trabajos. No me bajes tanto la cuota, señor juez. ¿Bien? Y en este caso también preguntaba, de prosperar el reclamo, ¿cuál sería la base regulatoria para los honorarios? ¿Cuál sería la base regulatoria, chicos? La base regulatoria en los incidentes no era la que se tenía, iba a ser menor, obviamente, pero se hacía como una cuenta, ¿no? Que no me acuerdo. la diferencia entre la originaria que se pidió y la que se fijó en el nuevo incidente, la base regulatoria, ¿no? O algo así. Ahora que estoy justo viendo una pregunta, ahora contesto las preguntas que hacen en el chat. Exactamente, es la diferencia. Usted supóngase tenía una cuota de 30.000 y el juez pasa a fijar una cuota de 15.000. Entonces la base regulatoria en el proceso de alimentos va a ser la diferencia entre la cuota originaria y la cuota actual, que es 15.000 pesos por 2 años, o sea, 15.000 por 24. Esa va a ser la base regulatoria, ¿bien? Y la alícuota es la de los incidentes, que es el 10 al 30 de la escala del artículo 21, que es de 10 a 25. O sea, de un 1 a un 7,5, si mal no recuerdo. ¿Bien? Obviamente que la base regulatoria de los incidentes es sustancialmente menor a la del proceso principal de alimentos. ¿Bien? Y última pregunta. ¿Desde cuándo va a tener efecto esta sentencia? Igual, perdón, no entendí muy bien eso, porque lo único que nos habían explicado era en cuanto cuando aumentaba la cuota. Es lo mismo. Que por ejemplo, teníamos una cuota de 10.000 pesos. Imagínate, vos tenías una cuota de 30, hiciste un incidente de aumento y te aumentaste a 60. ¿Bien? La diferencia entre 60 y 30 es 30. 30.000 por 24, esa va a ser tu base regulatoria. Y ahí le aplicás la alícuota de los incidentes. Si es de retención, tenías una cuota de 30 y se baja a 15, la diferencia es 15, 15 por 24, esa es tu base regulatoria. ¿Bien? Ahí quedó. Bien, ahí está. Sí, es lo mismo, pero sería menor. Es lo mismo, pero al revés, exacto. Es la diferencia entre una y otra. Ya sea que suba o baje. Y acá me preguntan, si en incidente los honorarios son de acuerdo a la suerte del mismo, ¿cómo es en caso, chicos? Los incidentes, los temas de alimentos, las costas son siempre al alimentado. Perdón, al alimentante. Siempre al alimentante. Entonces, en el incidente de reducción, lo más probable es que también se le impongan al alimentante. A lo sumo, en algún caso particular, podrán imponerse por su orden. Pero no se impone al alimentante nunca. Perdón, no se le impone al alimentado nunca. Y me queda una última pregunta. ¿Desde cuándo? Supóngase que el juez en este caso dice, bueno, dejás de pagar 30, vas a pagar 15. ¿Desde cuándo va a empezar a pagar 15 esta persona? Desde que queda firme. Desde que la sentencia queda firme, exacto, chicos. O sea, que ustedes inician la demanda hasta que tienen sentencia, eventualmente va a Cámara y Cámara la confirma. Una vez que la Cámara la confirma,
a partir de ahí empiezan a pagar los 15.000 y dejan de pagar los 30 que estaban pagando. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda con respecto a este tema, pero no particularmente a este caso. Que es, por ejemplo, ¿qué pasa si la mamá inicia un juicio de alimentos y es un caso donde, no sé, no estaban casados y la casa en realidad la compraron a medias, pero estaba a nombre del papá y la mamá se va de la casa y queda con los chicos, ¿no?, en la casa? Y ella pide la cuota alimentaria porque, bueno, alquila y todo. Y el papá es el que cuando ni bien se separaron y la mamá se fue. O sea, me da una duda porque en realidad la mamá le pide alimentos porque ponele que tenga un muy bajo sueldo. Y el papá, cuando contesta la demanda, aporta un montón de elementos en los cuales él se hace cargo de todos los gastos de los chicos. No sé, psicólogos, cosas así que pueda tener. Y hasta se le puede sacar a él la tenencia, o sea, se la puede quedar él en esos casos, o sea, como que se revierta totalmente la situación, me refiero, o eso ya es un tema distinto. A ver, ¿estás mezclando, vos planteas la tenencia de la propiedad, de la casa o de los chicos? No, o sea, de los chicos en base. No, son cosas distintas. Eso, cosas lo que es el cuidado personal y la responsabilidad parental, se puede discutir, se puede perfectamente discutir, pero va a tramitar en otro proceso totalmente distinto al proceso de alimentos. Es más, vos planteabas que la casa claro, era una, la que otra, eso también lo van a poder judicializar, pero todo en procesos distintos. Por un lado se discute... Claro, ¿qué los inicias al mismo tiempo? Por otro lado se discute quién se queda con la casa o si hay que darle alguna suerte de compensación por la casa. Por otro lado, se discute quién se queda con el cuidado personal de los hijos, ya no llama tenencia, llama cuidado personal, y quién va a ejercer la responsabilidad parental. Todo se va a discutir, pero todo en procesos distintos, porque son todos procesos distintos que se rigen por reglas distintas. ¿Bien? Ah, bien. Claro, me lo estaba confundiendo, capaz. No. Acá vos, en un juicio de alimentos, no podrías discutir. En principio, ¿no? Yo no digo que para la familia no los unifique, pero son acciones distintas. Lo más prudente a los fines de mantener el buen orden del proceso es suponete que vos judicializaste todo eso como me estás planteando en un proceso. Yo si fuera juez sí. De familia, no lo pretendo ser jamás, desdoblaría todas las acciones. Desdoblaría claro. Las acciones para que cada una vaya por su curso y su carril, porque en todas hay que probar cuestiones distintas. Imagínense claro, que estás queriendo probar el caudal económico de uno, pero por otro lado querés probar de que uno se hizo cargo del psicólogo para ver quién está en mejores condiciones de ejercer el cuidado personal. Son cosas distintas que hay que probar. Entonces es claro, igual, correcto sí. Que se analice todo en un proceso distinto con una sentencia. ¿Bien? Bien. Sí. ¿Alguna duda más, chicos? No. Bueno, tienen el trabajo que estuve viendo hoy para hacerlo, entregar. Les recomiendo que el del plexo probatorio lo practiquen, lo redacten, porque más allá de que en el parcial se pueda o no tomar práctico, yo insisto, yo voy a seguir intentando que en el parcial se tome en práctico, pese a que tanto en parcial como en recuperatorio no se tomó. Yo quiero que se tome en práctico, porque para eso estamos haciendo esto. Puede pedirse un práctico en el segundo parcial, pero también me importa para el día de mañana, chicos, ustedes están a punto de recibirse y estas causas le van a tocar a quienes ejerzan, es muy probable que estos juicios los tengan que hacer y es bueno que ya vayan aprendiendo ahora cómo hacerlos. Bien, así que saben que es sin nota y demás, pero les sirve a ustedes también ir practicándolo. Bueno, tengan buen viernes, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Chao, profe. Hasta luego. Adiós.